Buenos días, amigas, amigos. Estamos en la cocina de la abuela Keta. Fácil, rápida, económica también. Y en esta ocasión vamos a hacer carne de puerco. Chuletitas que aquí ya se están sofriendo en aceitito y sal. Sal de grano que le llamamos. O sal entera. En esta otra cacerola, que ya me fui adelantando, tengo chile guajillo, chile pasilla, chile ancho, dos jitomates, un pedazo de pan, cebolla y unos 5 ajos. A esto mismo le voy a agregar lo siguiente. Le voy a agregar vinagre, un poquito de vinagre, como un chorrito de vinagre. Y aquí mismo le voy a poner hierbas de olor. Laurel, mejorana y tomillo. Todo se lo pongo aquí. ¿Por qué se lo pongo todo? Porque lo voy a moler junto con esto. Pero aparte le voy a poner pimienta de la gordita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pimientas. Un puñito, lo que agarre mis dedos. Un puñito de cominos. Son estos que parecen alpiste, pero no es alpiste, es comino. 2 clavos de olor. También amases 1 y 2. 2 clavitos de olor y un poquito de orégano. Aquí lo tenemos. Ya saben, yo siempre tengo el chile ya desvenado, lo parto, lo desveno. Y le quito la semilla lo más que se puede. Igual con el pasilla. Con todos los chilitos que tengo secos. Y nada más los lavo perfectamente bien. Y ya luego los pongo a remojar, como aquí. Una vez que están remojaditos, le prendo para que se suavice. En esta ocasión son como unos 10 chiles guajillo, unos 5 pasilla, media cebolla, los ajitos y 2 jitomates. Miren, aquí está. En esta freí tantito tocino, no mucho. Y les digo no mucho porque aquí no les gusta mucho el tocino. Y a ese también le voy a agregar unas zanahorias en trozo grande que ya están cocidas. Por lo tanto, se las voy a agregar aquí, la pura zanahoria. Ya después, esta agüita se la agrego aquí. Y vamos a seguir friendo y regresamos en un momentito. Le doy vuelta. Miren, le voy dando vuelta hasta que estén un poco doradas. Y eso es todo, la pongo... Una vez que están ya todas doradas, les pongo una poca de agua, como 1 litro de agua más o menos. Y la tapo mi olla. Una vez que suelte el tapón, que empieza a bailar, a sisear, unos 15 minutos. Aquí ya tenemos todo lo que se va a licuar. Todas las hierbitas que le colocamos, los chiles, todo se va a licuar. Una vez que se licúe, lo voy a colar, ¿no? Y lo vamos a colar porque como tiene las hierbitas y todo eso, si se tiene, aunque estaba desvenado el chile, pero como tiene las hierbitas, hay que licuarlo bien y colarlo.
Ya está la carnita, miren. Vean. Como con toda la facilidad del mundo, está cocidita. Ahora la vamos a pasar aquí. Con todo y su caldito. Más o menos, sí se llevó más de los 15 minutos para que quedara súper cocidita. Fueron casi 20. Y vean, la pongo directo así con su caldito. Con el caldito, pues para que tenga sabor. Que tenga buen sabor. Recuerden que la cocí con sal. Ahora tengo aquí el chile que le voy a ir incorporando. Ya se molió, se pasó por un colador. Y ahora vamos a bañar aquí perfectamente nuestra carnita. Yo creo que me va a sobrar hasta chilito, ¿eh? Como para otro tanto igual. Así. Y le vamos a mover. Y vamos a ver la cantidad de sal que tenga. Sí le puse al chile una cucharadita de consomé. Pero ahorita vamos a ver. Este es la salsa base que se hace para cuando hacemos el horno y la pierna mechada. Es igualitito. Claro, son otras cantidades. Yo cuando hago mi lomo, así lo coso, lo mecho y lo coso en una cacerola yo. Y ya después hago mi chilito y lo baño. Ay, está bien riquísimo, ¿eh? Bien riquísimo. Hasta creo que estoy en Navidad. Bueno, acompáñenme. Voy a empezar a probar a ver qué tal quedó mi carnita. Hasta hago de cuenta de veras que estoy en Año Nuevo o Navidad. Porque es la misma base. Ya saben, síganme en Instagram, en Face y en YouTube. Ojalá y lo hagan, lo coman y van a ver lo sabroso que es. Y su familia va a quedar encantada. Bendiciones y mucho amor.